canalpuebla.com. Un hombre murió y otro resultó intoxicado con gases de azufre luego de meterse a un pozo de revisión del Suapap que conecta al drenaje de aguas sulfurosas en la esquina de la 17 Sur y la 3 Poniente en la colonia La Paz. El hecho ocurrió este jueves aproximadamente a las 13 horas, pero fue hasta minutos después de las 14 que se confirmó por parte de los cuerpos de auxilio el deceso de quien fue identificado como Nicandro Vadillo de Jesús, de 35 años. Según los reportes, él y otra persona que fue trasladada por paramédicos de Suma al Hospital General del Sur se metieron a dicho pozo para taponear el suministro de agua sulfurosa, ya que debían hacer una reparación en dicho drenaje sobre la 17 Sur, pero a la altura de la 13 Poniente. A pesar de la advertencia de que no se metiera, Nicandro descendió aproximadamente 3 metros, comenzó a intoxicarse y fue entonces que uno de sus compañeros de trabajo se metió para ayudarlo. Cuando estaba a punto de salir, Vadillo de Jesús se soltó de la cuerda y para cuando lograron sacarlo ya había fallecido. El rescate del cadáver lo realizó personal del 066, pese al riesgo que representó el hacerlo sin tanque de oxígeno ni mascarillas, porque no han recibido equipo para desempeñar su trabajo. Estas personas estaban haciendo algunos trabajos en el lugar, nos dicen que estaba un drenaje roto y estaban sacando el agua para poder hacer el trabajo. Se sabe que el occiso era empleado de una empresa contratada por Dompar, otra empresa que contrató el Suapap para llevar a cabo trabajos en los drenajes y en la red de agua potable, pero hasta el momento no hay versión oficial. Empleados del sistema operador de agua potable y alcantarillado de Puebla aseguraron desconocer qué tipo de actividad iban a realizar, a pesar de que un vehículo oficial con logotipos del Suapap estaba en el lugar apoyando en la extracción de agua. Tribuna Comunicación, Osair Viveros. canalpuebla.com.